Saludos, 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 saludos. Ya estamos listos con la cocina lista, con las moscas listas, con todo listo para cocinar con la gente de Gallego. Bienvenidos. Dale. Bienvenidos, los dejo quedando sin más. Dale, para dale, dale. Todo, por favor, ¿qué van a hacer? Veo langostinos, veo mejillones, veo filetes de pago, veo filetes de pago. Veo harina, veo pepino. Qué bueno está este pepino. ¿Lo viste? Los espárragos, lo veo todo. Cuenten, por favor, veo champán, veo todo. Este va, bueno, champán no, cava, cava. Somos españoles, bien, españoles. Cuenta todo, por favor. Vamos, vamos. Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Aquí en el rancho. Gracias a todos por estar aquí esperándonos. Hoy vamos a hacer unas recetas que subieron para el 14 de febrero, que fue todo un éxito, ¿vale? Aquello estuvo soldado, completo. Muchas personas preguntando por ti. ¡Me lo dijeron! ¡Me lo dijeron! Preguntando por ti. Así. Qué tremendo ambiente. Mucha gente me ha dicho, fui a comer al Gallego, me encantó la comida. Así que gracias a toda la gente que está siguiendo los consejos, por favor. Seguro, seguro. Y seguimos aquí promocionando a todo lo que hacen ustedes y todo lo que hacemos nosotros. Gracias por esta ayuda, porque esto en realidad hace que los restaurantes son pocos los que los están apoyando ahora. Y gracias a este señor que se toma esa atribución de ayudarlos a todos, de verdad que gracias. No, no, no hay nada que agradecer. Que todo bien. Estamos hoy por ustedes, mañana por nosotros. Así mismo, así mismo. ¿Qué cocinan hoy? Pues miren esto, mira esto, Ale, mira, mira esto. Mira tantos, esto. No, langostino. Un langostino tigre. ¡Ah! Es grande. ¿Por qué tigre? Tú sabes. Porque está rayado. ¿No? Así mismo, así mismo. Son langostinos nigerianos. Y esos colores, tipos así de raya, claro. Por eso es que se le llaman langostinos tigres. Son unos langostinos bien seleccionados, muy ricos, apetitosos. La comida española usa gamba, langostino, tienen varias claro, imitaciones. Claro, ¿no? No es como nosotros que camarones. Para nosotros todos camarones. El más grande, el más chiquito, el de cóctel, todos son camarones. Pero los españoles tienen todo delimitado. Ajá. Lo que más es la cabeza de la costilla. Es que es lo que se chupa, es rico, claro. Claro, claro, claro. Cuéntame, chef, ¿qué vas a hacer? Háblale. Vamos a hacer unos mejillones de langostino. Ok. Langostino a la plancha con unos mejillones, una jambita. Esto lo tenemos nuevo ahora en el Gallego. ¿Verdad? La gente lo puede pedir ya. Claro, seguro. Este fin de semana empezamos con él y tuvo éxito. Está muy bueno. Fue el 14 de febrero, ese plato. Explica todo. ¿Qué se hace primero con el langostino? Bueno, el langostino lo abrimos. Entra, conversa ahí con él. A mí me da, a mí sí me da, o sea, la cámara, pero debo hacerlo. Es un aperitivo. Un plato con una bella presentación. Mira. Yo lo puse en la receta como segundo plato porque me imagino. Mira el langostino. Esto realmente no es que sea tripa, es la grasa del langostino. Es donde tiene el sabor la cabeza, donde él tiene su propio sabor. ¿Entiendes? Si quitamos eso, no hay un buen sabor ahí. Entonces, pique el langostino en medio. No se le quita los ojos ni nada. No. Le da un poco de... No, para que pueda ver. Ahí ve. Tiene la cascarita suave, se puede picar bien. Sí. Y esto es menos de un minuto en la plancha. Mucho más sabroso la langosta, ¿eh? ¿Sí? Sí, no, sí, no, claro. Abrimos aquí un poquito, le vamos a poner un poquito de sal. Solo sal, esto sí no lleva más nada de pimienta, solo sal. Para cogerle bien el sabor amarillo. Lo vamos a acompañar con unos mejillones y unas gambitas, unos cabaloncitos que la hagan. Mira, que te adelanté ya. Yo y Ale estábamos hablando sobre el nombre del plato, langostinos a los romerescos. Salsa romesco. En realidad esta salsa que ya traímos nosotros elaborada. Es la salsa. Claro. Eso es una salsa autóctona de Cataluña, donde la base es tomate, aceite, pimiento. Lleva pan para hacerla un poco más espesa. Bueno, y a él le haces una. El chef de nosotros le hace
unas variantes para hacer una salsa a los romescos, pero de la forma del gallego. Con la base tradicional, pero él le agrega sus cositas y sus puntos para cambiarla, que no la vamos a decir, porque nos van a llegar la receta. Al estilo gallego, secretamente. Así mismo, así mismo. La salsa es un poquito exclusiva también. Sí, 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 sí. Normalmente cuando la buscan, la salsa romeso ya se, es un envase de tomate fresco. Muchos usan tomatico de pera, otros le gustan más los grandes, pero bueno, nosotros le hicimos, la adulteramos y la verdad que es un éxito. Entonces ibas mirando, Helen. Esto entonces va a la parrilla, como que a la claro, plancha. Claro, ahí le hacemos a la parrilla, aquí en este caso lo hacemos a la plancha. Boca abajo. Siempre con el carapacho arriba, para arriba. Eso es muy bueno. Ahora una tendencia muy grande sobre todo el mundo quiere cosas a la parrilla y a la plancha. Claro. Un poco a los fritos por el colesterol y otros. Mira qué tamaño, coge la sartén casi completa. O sea que no es un langostino pobre, pequeño, un langostino bastante. Un langostino XL. Extra largo. Así mismo. Ahí están mirando los mejillones. Voy a poner ya aquí un panel para aprovechar la sartén. Habla un poquito alto, Dani, porque para que te escuchen. Mira, voy a poner el micrófono aquí. Que yo con el sol. Sí, yo sé que es difícil, es absoluto. Vamos a poner en este sartén. Lo pueden hacer al grill, lo pueden hacer a la plancha, lo puedo, como más le guste. Un arroz con la cortina, eso es muy bueno también. Buenísimo. Ya vamos, pues el otro día lo estuvo probando y le gustó. El 14 de febrero se vendieron todos. Entonces, el plato trae langostino. Langostino, camarones, langostino y los mejillones. Yo siempre rectifico porque hay personas que se conectan después y entonces preguntan siempre, ¿qué están haciendo? Qué olor, eso es una delicia. Mira cómo se va poniendo el carapacho y eso que no está virado ya, ese color naranja. Este plato, Jorge, ¿con qué sale? Generalmente sale acompañado de algunos vegetales, quien lo quiera, porque como es un plato tan sano, la gente lo coge, pero nosotros en el gallego se lo damos con lo que quieran, papas atadas a los pobres, puré de papa, vegetales, espárragos, al vapor, todo como lo quieran, nosotros en esa parte no... Sí, lo puedes acompañar con lo que quieran. Aparte, un plato que se hace fácil, eso lo pueden hacer en la casa, no tiene ciencia. Y es muy rápido de preparar. Aparte, viene una visita, los va a visitar alguien, tiene con una buena presentación. Mira, y eso que está acá abajo, mira eso, qué belleza. Miren eso, qué belleza. Ya, esos langostinos... los mejillones no los vira. No, los mejillones no se viran porque realmente pierden lo que es el jugo, es natural, entiende, que es donde tiene el sabor. Si lo viramos, perdemos el caldito, como se llama, y se seca. Y de esta manera ya. Pues esos langostinos son pescados por allá por Nigeria en aguas profundas y tienen poca manipulación. De ahí, acabados de pescar, van directo a congelación. Por eso es cuando ya llegan a las manos de los restaurantes, se ven tan frescos, tan jugoso, tan bueno. Y ya lo tenemos ya. Ya, dos. Miren eso. Miren eso, qué belleza de plato. Wow, qué rápido. Entonces solamente le echaste un poquito de sal. Un poquito de sal, solo sal. Ya. Y
no pierde lo que es el sabor del mismo langostino. No se le pone nada, ni pimienta, más nada, solo sale. Un poquito de aceite de oliva, para que dore. Y le dé ese... ¿No te da el olor, Helen? No, me tiene loca el olor. Eso sí me gusta. Yo para la carne no soy buena, pero el marisco me encanta. Lo mismo que el olor me encanta también. Huele a langosta, tú sabes. Huele no, a langosta. Le gusta más. Generalmente la langosta, entre más chiquita, es más apetecible porque es más tierna, es más suave. La langosta grande no es la más recomendada. El langostino, hacer un intermedio entre el camarón normal y casi llegando a ser una langosta pequeña, tiene otro sabor. En realidad es una delicia. Wow. Y les acompañamos un poquito de camarón para que no se queden con ganas, ¿sabes? Ese plato tú lo sacas así mismo, ¿no? Sí, sale así, acompañadito siempre con unos vegetalitos aparte. Por aquí. Por aquí. Con su, se le pone su limoncito. Pues hay personas que les gusta echarle su limón. Claro, sí. No. Como una mariscada. Ajá. Estoy mirando, riquito. Cuidado de hacer la casa. Ve. Me puede cortar un dedo. Esta salsa me viene muy bien siempre al marisco. Lo que es ajo, ¿qué? ¿Cuál sí, es la es, salsa? Es perejil y ajo, o aceite de oliva. Oh. Ajo, perejil, aceite de oliva, cebates. Efectivamente. Pues señores, ahí tienen ya preparado un plato exquisito para invitar a cualquiera. Aquí está la salsa romesco de la que estábamos hablando. Esta salsa también le viene muy bien. Eso le da un sabor espectacular. Esa es la romesco. Y aquí la gente me decía, es romero, no es romesco. El romero es para las carnes. Yeah. Pues nada, mira ya eso, qué belleza, ya está ready. Vamos a quitarle esto de aquí. Para que lo vean bien. Miren eso, qué belleza. Una belleza, una ricura, sabrosura, con merengura. Mira todo. Mira. Todo mira, mi chico. Muy loco por soltar la cámara. Exquisito, señores, hay un olor aquí que ha invadido esto aquí. El olor que tiene esos langostinos. Y los camarones. Lo voy a hacer aquí, mira. Aquí no. Ahora, tengo... vamos. Esos filetes de pargo fresco. Uh-huh. Vamos a marinar con un poquito de sal. Esto sí le ponemos un poquito de sal. Eso es un plato de nosotros también, del gallego. Se llama pargo al cava. ¿Por qué pargo al cava? Porque lo cocinamos. Como ya bien pueden ver aquí, traímos una botella de cava. Aquí está Tony. Una botella de cava. Que le añadimos cuando se esté cociendo el pescado, el pargo, una taza de cava, que le da otro sabor. Es como si cocinar con vino, pero es un vino espumoso, que lo mismo sirve para cocinar y para brindar. ¿Ves? Se pasa por esa harina bien fina. Pasamos por la harina. Se llama aceite de oliva. Holbert, me pregunta en el chat, porque le comento. Hay preguntas que la gente dice, no, eso es obvio, ¿no? Hay gente que realmente no conoce de gastronomía y tiene muchas dudas simples, pero que son dudas que se pueden responder. Me pregunta una muchacha que es muy, siempre está con nosotros, y Sammy, ¿con qué bebida puedo comer este plato? Bueno, hoy vamos a aprovechar, generalmente los mariscos prefieren tomarlo con vinos blancos. ¿Por qué? Por el sabor de las uvas, por el gusto quizás algunos dulces, unos un poco tirando
asalado. Y entonces, hoy vamos a cocinar. Hoy vamos a cocinar un pan guancaba. El pan guancaba, como te lo dice, lo vamos a hacer con cava. Y ya que tienes una cava que vas a abrir, que no vas a cerrar de nuevo, lo mejor que hace es, pues, brindar con cava. Entonces, les voy a ir explicando más o menos. La cava es un vino espumoso. Realmente con oriundo autóctono de España. Ella, como le estaba diciendo, autóctono de España. Tiene una elaboración, el nombre lo dice, cava. Cava viene de cueva, de bodega, de almacenamiento, de esas formas tradicionales donde se guardaban todos los vinos. Es oriundo de España, ya te lo dice cava, porque si fuera champán, fuera de Francia, champán, así, su denominación de origen español, se hace con uvas blancas. Tiene dos procesos de fermentación. El primero se le dice con fermentación alcohólica, que es en barriles de inmenso, de acero inoxidable, y ya el segundo proceso de fermentación es dentro de la botella. Puede estar 9 meses dentro de la botella y otras cavas más seleccionadas puede estar hasta 18 meses. ¿Ok? Pero este plato también lo podemos tomar con vino blanco, ¿no? También. En caso de que no le guste la cava. Ok, claro, un buen ambariño, un buen chandonnay, variedades de uvas blancas que hay cantidad. Todo es a gusto. Sauvignon Blanc. Pero bueno, en este caso es lo que yo digo. Ya tienen la cava que la van a utilizar para cocinar. Y si ya la tienen abierta, pueden brindar con ella. En este caso, esta es seca. Hay personas que les gusta nada más así, que no tire a lo dulce. Pues les va a hacer de lo más bien. Ya saben, ya por qué lo pueden comer. Mira cómo está quedando, Beli. Ya hacemos la salsa de base. Que quiero ponerle mi trozo al seco. También es como a la plancha, todo el tiempo, ¿no? Con un tin de grasa. Claro, ahí ven una cebolla blanca, la mitad. Se dora la cebolla. Mantienen los dos filetes de pargo sellados en el otro sartén. Con ese toque de harina que le dimos para que no se desbaraten. Porque el pargo es una... Un poquito de pimienta con la parte. ¿Me abres esa botellita de cava? Aquí donde... En lo que se van comiendo los mariscos... Haciendo el filete. Entonces, vamos abriendo la botellita de cava. No la muevan mucho, no voy a hacer que. No, yo traté de no agitarla. ¿Qué te quiere que te salga? ¿Lo han puesto en el frío? Pregunta. Mira. ¿Dónde? Arriba. Ahí está. Entonces, vamos aquí. Agarramos el cocho. Llevamos mucho tiempo ya. Mucho tiempo sirviendo aquí. Dime, chef. Échame un chorro. Flambeamos la cebollita con un poquito de cava. ¿Así está bien? Voy a poner un poquito más. Probamos la cebollita con la cava, por eso se llama el plato el taco en salsa de cava. Uh-huh. Porque pochamos la cebolla y hacemos la salsa con el mismo cava. Wow. ¿Ve? Ya aprovechan, la tienen abierta, Helen. Y ya de paso. Brindamos. Pinchas un camaroncito. Claro. Con la patita aquí. Esto es una locura. Locura.
Salud. Ya no sé si con el camarón, la de tapabocas. El... ¿No está pasando bien? Oh, pasando lo bien, sentimos Luis. Por ti, amigo, lo sentimos por ti. Y Ale, con Ale, con Magali, allá atrás. Sí, ahí que estamos bien, estamos bien, estamos bien. Le estamos dando el... ¿Ves? Que tira lo seco. Ya le viene para acá cuando sienta el olor. Está que atendiendo se, a Magali, porque Magali requiere de atención. Pega de lo más bien. Es una combinación de cava con ese pescado y con esa. Si plato. No tienen cava, porque a lo mejor no tienen cava, pueden comprar una sidra. Claro, un vino. Un vino espumoso. Cualquier vino espumoso está bien porque va a pegar muy bien. Estoy sintiendo. La combinación es muy buena. Aquí vemos, esta vez lo acompañamos con zucchini. Zucchini, yellow squash, lo que puedan conseguir, todo está a la mano. Calabacín, todo es muy... Lo bueno que tiene lo que la cava es que refresca. Es una bebida fuerte, refresca. Y ahora que en tiempo de calor se está acercando, pues estos platos para estar al lado de la piscina en el patio. Voy a hablar con Ale para que ponga una regla que todos los chefs después tienen que tirarse en la piscina. Ahí estamos, bueno, hay que traer contratico vamos a ponerle que tienen que llevar cruza debajo del levantar para meterlo en la oficina. Hay que traer esto le ponemos aquí un poquito de nada. Heavy cream, que es nuestra salsa de Paco. ¿Qué lleva la salsa, Dani? Repítemelo para las personas que... Esta salsa consiste en cebolla, sal, aceite y pimienta. Pochamos una cebollita taco con sal y pimienta. Le añadimos lo que es la salsa, lo que es el cava, un chorro, un poquito, un vaso de cava, en este caso. Y le ponemos lo que es la nata para hacer nuestra crema. ¿El heavy cream? Ajá, el heavy cream. Que va por encima del pato. El zucchini y los espárragos son para acompañar. Para acompañar. Sí, estamos haciendo una dieta mediterránea, que eso una va. Una dieta extraña porque es el fin. Te pone buena. Ah, bueno, está leve. Eso solo va a darle gustico. Me gustó. Para darle un poquito de color a las plátanos, vamos a poner si quieres dos rebanadas de tomate. ¿Y el tomate en el sartén? Sí. En este caso sería como a la plancha, ¿ves? Le damos color a los platos y le damos un poquito otro tono diferente. Algo... Muy bien. A mí me gusta mucho el tomate a la plancha. ¿Sí? Sí, muy bueno. No lo probamos. Y nos desparan y te vuelvo. Algo sano, aunque esté haciendo dieta. Sí, definitivamente mejor comerse zucchini que no arroz. Definitivamente. Tengo una crema de zucchini en el gallego. Muy buena. Espárrago y zucchini. Wow, qué bien. Bueno, Helen. Bueno, otra vez. Esto. Cada vez que te veo mucho tienes el calor, que claro, el calor. Salud. Ya ven la textura va poniendo la sal. Esta es la mejor parte de la cocina. A mí se me da muy bien. Ay, dice que a él se le da muy bien esto. No, porque estaban preguntando el otro día que si yo era enólogo. ¿Cómo? Que si yo era enólogo. Enólogo. Yo en realidad diría que soy entomólogo. Lo he practicado, lo he mirado. Y pasa que la cultura ya cuando estás en este giro se te va pegando y no hay que ir a una escuela. Pero porque es bueno instruirse en lo que a uno le gusta. Te vas documentando de las cosas que toma, de los tragos que prepara, de los vinos, de las uvas, dónde vienen. Y nada... Aquí estamos. Entonces, dinos ahí, Volver, ¿dónde se encuentran ustedes? Porque hay personas hay muchas personas que se conectan por primera vez, otros que no recuerdan. Recuérdales dónde bueno, están. El gallego se encuentra en la 72 Avenida. Y la calle 8, la dirección original es 7172 Sagüe 8 Street.
Están allí en un shopping, se va a ver su letrero, tiene una carpa afuera para los que no quieran entrar adentro, que está bien amplia, tiene sus ventiladores, corre buena brisa. So, tenemos todos los hand sanitizers afuera, adentro, todas las medidas. El horario, ¿a So, qué hora abren? el gallego abre de lunes a domingo. So, tenemos, cerramos, abrimos a las 11:30 y a las 10 cerramos hasta el jueves. Ya viernes y sábado cerramos a las 12 por el toque de queda, pero tenemos show jueves, viernes, sábado y domingo, que es estilo una matiné, empieza sobre las 6:30 y se acaba a las 9. Un show espectacular, yo lo vi, espectacular, con una música muy variada, que eso me encantó. No solo flamenco, sino música muy variada de muchos géneros. Así mismo es. Cantaron varios tipos de género y eso me gustó para todas las edades. Es un lugar familiar, pueden ir con sus papás, con sus abuelos, con los niños, bien tranquilos. So, no, no se limiten, vayan que ahí lo estamos esperando. Entonces, Dani, ¿por dónde vas? Cuéntanos. Bueno, ya te tengo un hacia Paquito, ya he hecho terminado. Te voy a entregar. Dani, cada vez que pica un limón lo pica diferente. Claro, con la ¡Oh! técnica. Lo voy a poner aquí en cámara, ¿verdad? Bello, a ver, el tomate le da un contraste y No, y el los toque es la colores. salsa, el toque es la Está salsa. bonita la salsa, es importante, está gustando. Un platito que Entonces, a todo el mundo le gusta, wow, espectacular. Entonces ahora la necesita por aquí. La salsita por arriba. Qué lindo, tú se mueve bonito, ¿no? Esa es la famosa salsa cava. Salsa al cabo, yo puse salsa al bacán. Ese plato no para en el gallego. Señores, Uf, se ve muy un rico. pago al cava, Y huele muy eso rico. es especial. Se vende cantidad, se vende cantidad. Todo muy sano, todo muy rico. Vamos a poner también esta salsa mía de pescado, o sea que yo la uso para todo, porque para pescado y marisco le entra, o sea, muy bien La perfecto. salsa que contiene Sí. ajo, ¡Dale! pero mira cómo me mojé. No, pero ¿qué vas a ¡Ay! hacer? ¡Caraca! Se rompió un tubo, porque cuando no se rompe una cosa me lo rompen. ¿Tú viste? O se rompen o me lo rompen. Un tubo se botó, la vaca comiendo. ¿Viste? Muy rico todo, pero bueno, aquí estamos. Oye, el olor se siente allá en el fondo. Oye, yo sabía que te iba a llegar a tiempo, yo Qué sabía. rica la presentación, así se Mira presenta, se eso, presenta esa así se canción. presenta. Ven para acá. Mira, mira Espérate, qué pescadito. Me encanta. Para la gente que se conecta ahora, porque siempre hay gente que se conecta tarde, es bueno Coreale. recordarle dónde está el gallego. El gallego está en la 72 Avenida y la 8. So, ahí lo esperamos. Ok. 7172 Southwest 8 Street. Y puedes ordenar todos estos platos que siempre gentilmente el dueño del gallego aquí presente, pues cada vez que te salta la mano arriba es la misma reacción. So, en esta semana tenemos un especial. Todo el que pida el pan guancaba y diga que nos vio en el programa de Otaola, pues las copas de cava van por la casa. ¡Bravo! Ok. ¡Bravo! Así me gusta. Mira, Tommy levantando la mano. Han llegado las chicas que están preparando con nosotros el evento del 26 de febrero de la final de la hora carabola. La tengo que recibir. Perfecto. Explíquenle, por favor, una vez más a la gente para que anote la receta, pónsela Luis en pantalla, los ingredientes y visiten el gallego, por favor. En un momento vengo porque tengo que comer, ¿eh? No. Bueno, Entonces, primero vamos a plato de vamos al plato. langostino. Bueno, ya saben, aquí tenemos un plato que vienen siendo langostinos con mejillones en salsa romesco. Son langostinos tigre, unos langostinos bien hermosos, grandes, se doran en aceite de oliva, se le echa sal nada más. Después que están bien dorados, ya la misma pal
se van poniendo los mejillones con los camarones, no se viran para que no pierden el jugo y se mantienen al vapor. Después que están todos dorados, se sacan, se le echa un poquito de limón y la famosa salsa a romesco que hacemos nosotros, ya lo decimos, la tradicional en la edad de España, de Cataluña, en base de tomate, tiene pimiento, tiene sal, se le echa un poco de pan para tener esta textura y nosotros la agregamos y la adulteramos con otros detalles que se lo hacemos solo para el gallego. Entonces pasamos al segundo plato donde trabajamos unos filetes de pargo fresco con cava. ¿Por qué cava? Bueno, esa salsa es una salsa que se utiliza una cava, es un vino espumoso, generalmente seco, con cebollas ponchadas, heavy cream. Lo hicimos acompañar con alguna dieta bien sana, zucchini, calabacín, tomate y espárrago. Nada, se doran los filetes, se pasan por harina, se sellan, a la vez que se sellan se mantienen para que no se rompan, que mantienen la textura. En el otro sartén preparamos la cebolla, la ponchamos con la pimienta y la sal. Ya después se le echa heavy cream, se le echa el cava. Y después que están los vegetales ya a vapor o en la plancha, se van sirviendo y se le derrama la salsa por arriba. Son platos exquisitos, rápidos de hacer. No tienen ninguna complicación. Ya ustedes vieron, dos sartenes, un poquito de pimienta, un poquito de cebolla, un poquito de aceite de oliva, sal y la salsita romesco ya la pueden hacer ustedes mismos en su casa. Entonces, Tony, pasa otra vez a ver cómo quedaron los platos para que nuestra gente lo vea, lo rico que quedaron. Pásalo ahí bien. Esto es una ricura, una delicia. La mosquita ranchera. Sencillo, rápido y fácil. Entonces, mi gente, ya que está todo hecho, nos vamos a comer.